Llegó el momento de las noticias rápidas, noticias cortas, noticias flash. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre en minutos. Y vamos a comenzar con Rocky Romero. Como todos saben, este luchador ha sido pieza clave, pieza fundamental para la alianza entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y All Elite Wrestling. No ha sido el responsable de llevar luchadores de la seria y estable a esta empresa. Y como todo ha ido viento en popa, lo han hecho parte de la directiva. Sí, el Azúcar es parte del grupo creativo de la empresa de Tony Khan. Y quién sabe si muy pronto, ¿no?, también lo sea del CMLL. Porque el Rocky, el Azúcar, sí que sabe hacer sus cosas locas, ¿eh? General Calol, mucho mejor que Conan el Bárbaro. Y ojo que también el Azúcar fue fundamental para que luchadores mexicanos vayan a New Japan Strong. O sea que quién sabe, ¿no? Rocky Romero está haciendo bien su chamba y todo da frutos. Bien por Rocky Romero. Y seguimos con Psycho Clown, que ha prometido que la máscara de Hijo de Wagner será suya. Sí, tal como lo vimos en el video pasado, la rivalidad entre Hijo de Wagner, Wagner 3G, tercera generación, o como quieran llamarlo, con el totalmente payaso, continúa. Yo la verdad veo difícil que esta lucha de apuestas, ¿no?, este máscara versus máscara se dé, al menos acá unos 3 o 5 años, ¿no?, pero por el momento no. Psycho ya lanzó el reto, lógico, Triple A lo va a proteger, ¿no?, no va a permitir que pierda la tapa, así que está confiadísimo. Pues qué bueno que va creciendo como profesional, porque cuando le quite la máscara le voy a ganar a un luchador que ha ganado títulos grandes. A lo que Wagner dice que él se va a llevar la máscara del payaso, que se la va a llevar a su padre, ¿no?, para que lo tenga como trofeo, ¿no?, la venganza de los Wagner. Como sea, estos luchadores siguen calentando la rivalidad por su cuenta. Esperemos que sea para algo bueno y no para que quede en el aire como muchas rivalidades. Que bueno, ahora hasta da flojera verlos chocar, ¿no? Lo que antes nos emocionaba, ¿no? Sí, máscara versus máscara, máscara versus cabellera. Siguieron y nunca culminaron las rivalidades. Y vamos con el retador internacional por el mega campeonato. Así es, amigos, ya conocemos al próximo rival fuerte para un evento grande, rival del Hijo del Vikingo por el título máximo de AAA. Y es nada más y nada menos que Marty Scurll. A través de sus redes sociales, este elemento inglés, conocido por haber participado en casi todas las empresas de Europa y Estados Unidos, se presentó como el salvador de AAA, que va a levantar la empresa. Aseguró que va a adaptarse a todas las modalidades habidas y por haber sobre lucha libre mexicana, que va a disputar máscaras, que va a disputar cabelleras y por supuesto irá por el mega campeonato. Así que si Marty Scurll quiere el campeonato, quiere el título, lo va a tener, pues. O me van a decir que Conan, que Dorian no lo van a permitir, ¿no? Marty Scurll es un fuera de serie y como luchador es buenísimo. Es un maestro, o sea, sí sabe hacer su buena lucha. Mejor campeón de la caravana en estos momentos no veo. Y como se dijo en un directo, los últimos años el megacampeonato ha estado cambiando de manos a un solo ritmo. Mexicano, extranjero, mexicano, extranjero, mexicano, extranjero. Y ahora que lo tiene el Hijo del Vikingo, tocaría un extranjero. Y qué mejor que Marty Scurll. Y vamos con el luchador japonés
que le ha declarado la guerra al CMLL y a todo México. Como sabemos, la Fantástica Manía ya se está desarrollando en Japón, todo un éxito. Shows que para qué les cuento, buenísimos. Sin embargo, hay un elemento de New Japan, del Bullet Club, que se está pasando. Se está pasando de lanza y es nada menos que Bone Soldier Jr. Este luchador en realidad es Taichi Ishimori, que está haciendo el papel de enmascarado para estar acorde con la Fantástica Manía. Así como Takahashi, que se volvió enmascarado. Pero este luchador es un locazo, o sea, ya desde antes andaba con sus locuras, pero ahora, para la Fantástica Manía, ha querido pegar el grito al cielo. Y por ello este elemento en sus redes sociales comenzó a insultar a los mexicanos. Estoy participando en la Fantástica Manía en lugar de Ishimori. Odio a los mexicanos. Idiotas mexicanos. Bueno, es un clásico que cuando un rudo no quiere levantar polémica, quiere generar odio, mete la nacionalidad de un elemento de por medio. Solo falta que salga lanzando quesadillas, masas de tacos y cosas por el estilo. Es un clásico. Pero de que este Bone Soldier quiere generar polémica, quiere molestar a los rivales, lo está haciendo. Y ojalá pronto lo veamos en la Arena México. Por el momento, los de la serie y estable tendrán que chancarlo en su casa. Y la chiquita, la yapita, ¿no?, que nunca puede faltar, Mister Iguana, mostró su cambio físico en redes sociales. Si muchos se han burlado de este elemento, hay que decirlo así, han dicho que no tiene cuerpo de luchador y bla bla bla, pero este elemento mostró que en diferentes años, en lo que ha pasado de su carrera, sí ha cambiado físicamente. Miren cómo estaba antes y miren cómo está ahora. Y eso que no se ha metido nada, o sea, no ha sido con ayudadita ni nada. Entonces, si se metiera cosillas, ¿no?, algún fármaco, podríamos verlo chapadazo, ¿no?, así bien mamado. Pero bueno, de que hay un cambio, hay un cambio. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.